En el barrio San Agustín vivió por muchos años el docente Luis Eduardo Solano Pava. Su lugar de residencia se convierte en el sitio privilegiado para sus vecinos, donde siempre se distinguió por su don de gente y su cercanía a la comunidad. Un vecino muy especial en el barrio, nos va a dar mucho pesar la muerte de él, porque una persona que no dio nada que sentir, muy especial, muy caritativo y muy animoso para el mes de diciembre, que era el que organizaba la fiesta del Niño Dios, la novena del Niño Dios. Sus familiares lo distinguen como un ser humano extraordinario que entregó su tiempo a la cercanía y unión familiar, un hombre que también se esmeró por seguir adelante, tanto así que se propuso a estudiar Derecho y se graduó hace año y medio de abogado. Sí, generoso, en el barrio, sobresaliente, siempre pendiente de todo, la casa de él era la casa de todo el barrio, la seguridad, el que consiguió una cantidad de cámaras en el barrio. Mucha gente, era ahí en el barrio San Agustín y La Popa, era una persona muy cuidadosa de todo, pendiente de todo lo que necesitaba la gente. Era sobresaliente, hizo como 3 carreras y la última fue Derecho, así con su silla de ruedas y todo, siempre pendiente, estudió con gente muy joven y a todos los ayudaban, creo que los chicos tienen un buen recuerdo de él también. Lucho no se peleaba con nadie, Lucho era una persona que le ayudaba a los demás compañeros e incluso a los profesores. O sea, él siempre fue una persona dadivosa, fue siempre una persona que se resaltó por su calidad humana. Eso es, o sea, yo creo que son muy, me quedo corta de palabras para poderlo resaltar, porque la verdad era una excelente persona, un excelente ser humano. Siempre se preocupó por su comunidad, fue un líder extraordinario que se resaltó por su entrega y docilidad. En varias oportunidades habló ante las cámaras de TV San Jorge por el bienestar de su sector y de la ciudad. Falta más seguridad, que la policía esté dando vueltas por los barrios, porque Ocaña está muy insegura. Las exequias del distinguido cañero docente y abogado se realizaron en la parroquia San Agustín el pasado domingo en compañía de familiares y amigos. Porque...